también ampliamos nuestro portafolio en lo que es el segmento de la todoterreno. ¿Quién es nuestro usuario, ¿no? ¿Hacia qué usuario va a dirigir esta motocicleta? Una persona aventurera, pero también a la vez que la usa para la rural, puede ser un hombre o mujer de 18 o 30 años. Hola, mi nombre es César Vega, soy el gerente a nivel nacional de la marca Hero. Háblanos sobre el nuevo lanzamiento que se está llevando a cabo el día de hoy. Bueno, hoy día estamos presentando con mucho orgullo la mejor moto del mundo en la categoría todoterreno 200 centímetros cúbicos, cuyo nombre es Expul 200. La Expul 200 es todoterreno, lo puedes utilizar tanto para ir al trabajo, como dijeron en la exposición, para terrenos agrestes. Así es, como su nombre lo dice, es una moto todo propósito. Puedes ir en pista, puedes ir en barro, puedes ir en montaña, en arena. La moto se adapta a todos los caminos del Perú con la garantía de que va a funcionar. Es una moto hecha totalmente en India y con componentes alemanes y japoneses. Te comento que ni siquiera el espejo es chino. Todo se fabrica en India, Alemania o Japón. Hago una invitación a las personas que deseen obtener este tipo de moto para un buen viaje, digamos. Tenemos entendido que un amigo de la empresa está viajando a Cusco. Así es, tenemos a un blogger, lo pueden encontrar como Canamonce, más conocido en realidad como Cañamonce, viene de Calpa, está paseando por todo el Perú en realidad con la moto probándola para demostrar que realmente se acomoda a todos los terrenos de Perú, ya sea selva, costa y sierra, y pueden adquirir la moto, ya sea financiada con los convenios que tenemos con diferentes entidades, como con el crédito directo de Socopur. La moto está 8.490, pero para los amigos que puedan venir el día de mañana a la prueba de Laguna Venecia, la moto va a estar a 7.990, aquellos que separen la moto o la compren contado. Asimismo te comento que el día de mañana en Laguna Venecia la prueba Anejo, a partir de las 11 de la mañana va a estar la señorita Dulcela Echevarría, que también probará la moto y se hará una firma de autógrafo. Ella es motera, así que van a poder disfrutar momentos bonitos con ella.